Hola amigos, ¿cómo están? Gracias por darle un like a mi canal, gracias por ver mi canal y por favor, si usted no le ha dado un like, denle un like y suscríbanse amigos, no les cuesta nada, ¿sí? Mi nombre es Mac y vivo en Ottawa, Ontario, Canadá y estoy hablando un poco sobre mi vida, ¿verdad? Entonces son 15 videos, el video del día de hoy es el número 12, ¿verdad? 12, así que casi se termina, ¿verdad? Y nomás para irnos un poquito para atrás, recuerden que ya había llegado a Canadá, ya me habían aceptado como inmigrante, y bueno, pasa más o menos como un año y ya tengo 30 años, voy a decir, tengo 30 años, y entonces, bueno, me dan ese trabajo que yo les comenté anteriormente, un trabajo muy bueno, y aquí tengo los documentos, me dieron la posición como administrador de oficina, ¿verdad? Y efectivamente me encargaba yo de crear como paquetes vacacionales para los clientes canadienses, ¿verdad? Para ir hacia el Caribe. Y mucha suerte, fíjese, muy, muy buena suerte. Les voy a decir cuánto ganaba. Bueno, efectivamente me contrataron a mí en el 2000, ¿verdad? Y empecé a ganar, aquí está, $25,000 al año, ¿verdad? Y después, fíjense que pasa un año y me aumentan, amigos, me aumentan a $40,000 al año, ¿verdad? Porque después pasé de otro puesto y me dieron el puesto como director de contratación de hoteles en el Caribe. Después pasa otro año y me aumentan a, imagínense, a $65,000, ¿verdad? Yo, pues, obviamente tenía que demostrar que era bueno y como latinos somos muy buenos y obviamente, imagínense que después me dan otro aumento a $70,000 al año, ¿verdad? Después de eso, no se lo van a creer, pero en el octubre, en el mes de diciembre del 2004, me dan, en mayo del 2005, imagínense que tengo otro aumento buenísimo, gano $75,000 al año, pero aparte tengo lo que son unos bonos por productividad de $25,000. Eso quiere decir que ganaba $100,000 al año exactamente, amigos, hace 15 años. Hace 15 años, ahorita no los gano, obviamente, ¿verdad? Pero imagínense que eso fue lo que ganaba aquí en Canadá, ¿verdad? Cuando llegué a este país, ¿verdad? O sea, 5 años después, 6 años después, un poquito más, llegué a ganar esa cantidad, ¿verdad? $100,000 al año y aparte tenía bonos. Fíjense que tenía bonos, amigos. Ni me la van a creer, tenía bonos, aparte de eso, como eran como viáticos, pero para mi familia, para que viajaran a los lugares que nosotros viajábamos, pero como pues mi familia, fíjense que vivía en México, toda mi familia, ¿verdad? Entonces casi nunca nadie tuvo la oportunidad de utilizar mis vouchers, y no, a veces yo invitaba amigos y amigas y nos íbamos a Cuba, a Cancún, a la República Dominicana y todo eso. Y pero era lo que hacía. Yo trabajé como director de contratación de una compañía muy importante aquí en Canadá. También era una aerolínea, ¿verdad? Después les digo en qué quedó todo esto, ¿verdad? Pero eso fue lo que empecé a ganar. Y bueno, imagínense que en mi primer año aquí en Canadá, una de mis hermanas me visita. Mi primera hermana que me visitó en Canadá, hermanita Mara, te quiero mucho, ¿verdad? Tú sabes que, bueno, les comento que cuando viene ella, mi hermana, ella me pide quedarse aquí en Canadá, ¿verdad? Me pide quedarse, no quedarse, me pide que la apoye porque pues yo ya la podía apoyar para, como miembro de familia. Entonces, yo no pude, hermana, tú sabes que no pude simplemente porque yo era nuevo aquí en este país y apenas era cuando daba las clases de español. Claro que ganaba $25 la hora, pero pues no era un salario suficiente para yo poder apoyar a mi hermana y le tuve que decir que no, ¿verdad? Es una de las cosas de las cuales
de alguna otra manera, todavía a la fecha, de repente me... Pues es un poquito sentimental porque pues imagínense que su hermana o un miembro de su familia cercano les pida que quiera venir y que lo apoyes y no puedas hacerlo, se queda aquí, se queda en el corazón, pero tú sabes, hermana, que hemos pasado muchas cosas, ¿verdad? Y pues bueno, algún día, ¿verdad? Nos hemos apoyado bastante, tú lo sabes, ¿verdad? Así que, amigos, acuérdense de mí, si algún día ustedes no pueden apoyar a su gente, no es porque uno no quiera, ¿verdad? A veces las circunstancias no se pueden, ¿verdad? Y uno no puede llevar en la espalda, al mismo tiempo que uno va avanzando o que va a avanzar, ¿verdad? A gente de su familia, porque a veces se cae uno. Y en ese momento yo tomé la decisión para no caerme, por eso estoy aquí y eso se lo debo también a mi hermana y a mi madre, ¿verdad? Así. ¿Qué pasa? Pasa un año después y una de mis sobrinas, pero ya pasó un año después, yo estaba en una situación económica mucho mejor y una de mis sobrinas me pide que la apoye para venir a Canadá a estudiar y lo hago, es mi sobrina Claudia. Mi sobrina Claudia, un abrazo muy fuerte para ti. Tú sabes que te quiero mucho si algún día ves este video. Y entonces, bueno, así se viene mi sobrina, me da mucho gusto. Ella muy trabajadora, muy, muy trabajadora ya a la fecha, ¿verdad? Y pues imagínense, pasa el tiempo y pues yo sigo trabajando en la compañía muy bien. Conozco una persona lindísima, lindísima, lindísima. Arriba la República Dominicana, arriba Cuba, arriba México, ¿verdad? En el caso de la República Dominicana, pues obviamente tengo muchas anécdotas, pero les voy a contar una de las mejores es haber conocido a un amigo muy querido, un hermano muy querido, lo llevo en mi corazón y pasamos muchas cosas juntos y ese es mi hermano Giovanni. Giovanni, gracias hermano por estar ahí siempre, gracias por siempre irnos agarrados de la mano, gracias también por haberme apoyado en todo, tú lo sabes, ¿verdad? Y muchas cosas de lo que soy también te lo debo a ti, aprendí mucho de ti, ¿verdad? Amo a la gente de la República Dominicana, una gente muy alegre, una gente muy sincera. Desafortunadamente, bueno, cada país es diferente y lo siento mucho, pero aparte de ser un hermoso país, tienen un sistema de gobierno, ellos lo saben, ¿verdad? Ellos lo saben, que no los apoyan, porque la gente en realidad, la gente dominicana, son bien chingones. Los quiero mucho, mi gente de la República Dominicana. También tengo mi anécdota en este caso de Cuba, porque yo estuve visitando mucho Cuba, mucho la República Dominicana, viajé bastante, ellos saben. Y pues miren, ¿qué les puedo decir? Cuba, amo a Cuba, pero Cuba es una ilusión y al mismo tiempo una desilusión por muchas cosas. No estoy aquí juzgando absolutamente nada, estoy hablando de mi propia experiencia, de mi experiencia como persona. Aprendí mucho, 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 mucho de Cuba, ¿verdad? Aprendí mucho de los cubanos, ¿verdad? Pero a mí en lo personal fue una ilusión a muchas cosas y al mismo tiempo una desilusión a muchas cosas también. Un saludo al pueblo de Cuba, ¿verdad? Y los quiero mucho, amigos. Tuve muchos amigos muy buenos en Cuba. Gente muy bonita, gente muy preparada, ¿verdad? De ustedes aprendí bastante, bastante, ¿verdad? Y pues imagínense también qué pasa. Aquí tengo precisamente de repente se viene un huracán en México. Y desafortunadamente con el huracán, pues las cosas no salen bien. Y la compañía y yo entramos a un diálogo. Y termino de trabajar en la compañía en el 2006 casi, o 2006 si mal no recuerdo. Y pues tengo que buscar otros horizontes, ¿verdad? Y los otros horizontes se los voy a decir en la próxima, ¿verdad? Amigos, denle un like a mi canal, suscríbase porque vienen más cosas que le voy a comentar de lo que estuve pasando aquí en Canadá, porque estuve viajando mucho y ya es mi tiempo de estar más tiempo aquí en Canadá. Y siguen mis ideas y si empiezo a despertar y digo, ¿sabes qué? Tengo que levantarme otra vez. Nos vemos a la próxima. Gracias. Chao. Bye.